Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas y al pueblo salvadoreño que sigue esta transmisión de esta plenaria tan importante, donde estamos tocando puntos muy sensibles para la vida nacional. Este decreto que ha sido leído con su respectivo dictamen tiene una alta envergadura para la vida de nuestro país, particularmente para toda la estabilidad fiscal, que ha sido uno de los objetivos que viene trabajándose desde hace varios años y que desde el momento de su aprobación allá en el 2016 fue uno de los leyes quizá más difíciles de construir, porque estableció los parámetros sobre los cuales debe de conducirse el marco fiscal de nuestro país. Y acá hay unas disposiciones muy importantes. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece los parámetros para el endeudamiento público, que es una preocupación de todos los salvadoreños y nuestra particularmente como grupo parlamentario. Esta disposición en la ley tiende a atender a que el país avance en la desacumulación o en la reducción del endeudamiento público. Y hoy, a raíz de esta emergencia, esta puesta en pausa de la Ley de Responsabilidad Fiscal obliga a esa pausa en relación a la necesidad que hay de el incrementar los recursos para atender la emergencia, y por lo que ya todos conocemos, esto es por la vía de deuda. También establece unos parámetros muy importantes, como es el de cuánto son los valores a los cuales el país debe ir conduciéndose en términos de gasto corriente, entre otros, en remuneraciones, en transferencias, es decir, contiene en sí mismo en esta ley todos aquellos puntos sobre los cuales vamos construyendo y hemos ido construyendo como país una estabilidad macroeconómica, una estabilidad fiscal. Ese saneamiento de todas las finanzas del Estado ha sido un propósito con el que hemos trabajado durante los últimos años y que ha costado mucho para el país, porque yo quiero decir de que haber llegado a los parámetros que tenemos hoy en la Ley de Responsabilidad Fiscal, indudablemente que ha tenido un enorme sacrificio para el país. Y hemos sido consecuentes al aplicarnos en el cumplimiento de esta ley. Claro, hoy estamos en una situación excepcional, que es la emergencia nacional, y nos toca invocar el artículo 24 de esta ley, que establece con toda claridad que cuando estamos en una situación de emergencia, calamidad, desastre, guerra o grave perturbación del orden público, podrá suspenderse temporalmente la aplicación de las metas fiscales requeridas en esta ley. Este es un paso muy, muy difícil, complejo para el país, el poner en la suspensión la aplicación de esta ley. Y creo que es importante que tomemos conciencia de que debemos de ser muy responsables en lo posible, aún en el marco de la emergencia, de tener a la vista siempre estos parámetros que están considerados en esta ley. Hay que también señalar, estimados amigos, amigas, que estamos hablando de una suspensión temporal y que pasado este periodo debe de establecerse un nuevo plan de regularización que nos permita como país retomar esa trayectoria de sostenibilidad que además es y debe ser un objetivo permanente en todo el manejo del Estado.
Este compromiso viene no solamente de la parte de nuestra parte en la Asamblea Legislativa, sino que debe también de comprometer al órgano ejecutivo de tal manera de que asegure que en el periodo de los 90 días que se le asigna en esta suspensión pueda presentar una nueva propuesta sobre los parámetros que deberá conducirse en nuestro país para lograr la estabilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica que tiene tanto y que cuesta tanto en un país como el nuestro. Quiero decirle que para nosotros, especialmente como FMLN, como grupo parlamentario del FMLN, este es un paso difícil. No es un tema que haya sido, que se pueda tomar a la ligera. Es ciertamente nuestro compromiso con el país y nuestro compromiso con nuestro pueblo el que nos hace hoy concurrir con nuestros votos a esta modificación, a esta suspensión. Ese creo que es un mensaje que debemos de tenerlo muy claro, porque no es porque estemos flexibilizando nuestras apuestas estratégicas en esa materia. Es a raíz de la emergencia. Es solamente por esta situación de emergencia que estamos enfrentando como país y es a razón del compromiso que tenemos con nuestro pueblo para que los recursos que van a ser movilizados a partir de la flexibilización o de la suspensión que haga de esta ley de responsabilidad fiscal con el otro decreto que viene a continuación, que podrá darse una respuesta a nuestra población de la manera más expedita y de la manera más amplia posible, de tal manera que las personas más vulnerables de nuestro país puedan tener una respuesta inmediata, completa, integral, para que pueda ser protegida en esta situación de emergencia, auxiliada en esta situación de emergencia. Esta reforma, esta pausa que ponemos de la ley de responsabilidad, no obstante, debe siempre comprometernos a que una vez pasada esta emergencia nacional pueda de nuevo volverse al cauce de tal forma de que asumamos con la responsabilidad que corresponde y el gobierno asuma con la responsabilidad que corresponde, no solamente la atención a la emergencia como se debe, sino también en términos de los próximos meses, tener una propuesta clara en torno a estos parámetros que habrá que considerar para el nuevo momento pasada la emergencia. Quiero decirle que en ese ámbito, con esa preocupación de nuestro pueblo, con esa preocupación por dar una respuesta positiva a nuestra población, es que estamos apostando hoy y vamos a concurrir con nuestros votos para que podamos dar paso en lo siguiente a la aprobación de los recursos, de la autorización para la movilización de recursos que se requieren para la atención de la emergencia el apoyo a la población salvadoreña. Gracias, presidente. Quería decir también que el grupo parlamentario del FMLN no solo acompaña esta iniciativa hoy, sino que también tiene el compromiso y espera el compromiso de todos los actores que una vez transcurrida esta emergencia volvamos a establecer parámetros que puedan conducir a nuestro país a mantener una estabilidad fiscal, una sanidad fiscal, una sanidad también macroeconómica para el bien de nuestro pueblo. Muchas gracias.